chino. A Casilani. A Calolumi. Catulona. Puch upa. Ka. Fae. Kut enabe. Si. Nabe uchan. Maha bi ok hun. Vina. Hun chikop. Kim. Keche la. Sha utukelka. Koli. Mavik ala uvat. Uleu. Sha utukel remanik. Palo. Upaka ronohel. El Popol Vuh para nosotros significa como la base de toda nuestra cosmovisión, nuestra forma de cómo conectarnos a todos los elementos. Es como la Biblia de los mayas. Los seres humanos solamente somos otra parte más de todo lo que está dentro de la naturaleza. Todo lo que existe, árboles, animales, plantas, ríos, barrancos, peces, son complemento de la vida de toda la humanidad. El sueño fin del calendario maya es los ríos. Los ríos se van a cambiar de color. En el mar después se cambia de color. Los dioses lo va a acabar a su gente. Otro mundo que viene. Ya el ser humano ha perdido la sensibilidad de vivir. Perdió la sensibilidad de estar en armonía con la naturaleza. Hay una profecía de los mayas. Creemos que el mundo ha empezado su limpieza. Por eso hay muchas inundaciones, desastres. Y no va a parar hasta que no termine su limpieza. Somos los hijos del maíz, las hijas del maíz. Creemos que es nuestro cuerpo, nuestra sangre. En nuestro libro antiguo de Popol Vuh nos representa el ciclo de la vida, nos representa el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo,
la madurez y la muerte. Todo tiene conexión con todo y nada está fuera. Y así es el ciclo del maíz, es completo. El ciclo del hombre y de la mujer es completo. Y así es, así lo creemos. Así es nuestra vida. Yo soy la hija que no pude mamar en mi familia porque me tocó la época muy fuerte. Mi papá tomaba mucho trago, era muy violento. Al principio no fui bien recibida. También había mucha pobreza y cuando tenía hambre me daban café. Pero en mí esa esperanza guardaba de que algún día yo quería seguir estudiando o hacer algo más. Algo que llamaba la atención, ahora me doy cuenta, era esas ganas de una espiritualidad maya, una espiritualidad profunda que me llenaba. Los ancianos, la gente, me llamaba mucho la atención donde hacían ceremonia, ritos del maíz, del agua, de los manantiales. Siempre eso soñaba. Yo vivo con los árboles, es mi planta y es mi vida. Los árboles me están protegiendo, me da viento, lluvias. Por eso estoy viviendo, estoy sano. Este es un árbol ceiba, es árbol sagrado de los mayas, de nosotros. Porque aquí creemos que es árbol que están agarrado de los dioses. Aquí en las raíces están los inframundos. En las ramas están los dioses que se llamaba Hachakyum, dios verdadero. También las estrellas están agarradas de los árboles. Cuando cae ceiba en la selva, cae una estrella en el cielo.
chafra. 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 Sakat. 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 Me gusta curar las personas. Antes desconocemos cáncer y diabetes. Ahorita ya comen muchos que no es hecho de aquí. Le gusta más que la comida que hechos de fábricas. Hasta que usiste. Chaco, bigas mucho. Chaco. Yo aprendí con mi papá. Siempre en la mañana, como a las 6 o las 7 de la mañana, cuando nosotros comemos, y le digo a mi papá, yo soñé, y mi papá me decía, mira, hijo, tú lo vas a hacer cuando el día que tengas como mi edad, como yo, curé muchas personas. Dice. Yo soñé así, igual como tú sueñas, me dice. Y yo me siento muy tranquilo porque me está apoyando de mi sueño. A los 15 años ya les hablé más claro a mis papás, yo me voy a ir. Y ya me vine aquí en San Cristóbal y así, con choque cultural, no sabía hablar español en realidad. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? Tardes. Seis la de Atrestas. Ay, qué bonitas están esas. Seis. Seis. Uh-huh. Nada más. Todavía recuerdo cuando era niña, las banquetas de la ciudad de San Cristóbal solo podían caminar los mestizos. Y hay racismo en San Cristóbal todavía. No he trabajado en casas para limpieza, pero mis hermanas o mi gente de la comunidad han trabajado como sirvientas en las casas, mis propias hermanas. Y los he visto como comen aparte, no puedes comer al comedor, comes parado. No es igual el trato. Y cómo me sentía antes también, pues mal, igual alimenta todo lo que ha vivido en la familia, ¿no? Es doloroso también. Pero uno pues tiene que aguantar, ser fuerte muchas veces. Y no puedes llorar en el mismo momento cuando te pasa eso. Después lo lloras en otro lugar. Pero sí es mucha. Yo soy orgullosa de ser chamula, porque es uno de los pueblos más luchadores. Son los que más conservan su cultura, su traje.
Sé que tengo memoria ancestral. Todas y todos llevamos una memoria. Tenemos conexiones con nuestros antepasados, con nuestros abuelos, papás, abuelos, bisabuelos y todas las generaciones que han pasado. Por eso soñamos también. Hay muchos sentidos, aunque dicen los cinco sentidos, pero para nosotros son como los seis sentidos. Lo integra el corazón, lo integra las emociones. No solo es ver, no solo es escuchar, no solo es oler, no solo es tocar, sino también el sentir, el percibir, la intuición, los sueños. Eso sería como integrar la vida en la espiritualidad. Que el crecimiento de Chepita, este crecimiento espiritual, tenga mucha fuerza. Con Flori somos como hermanos. Ella es maya mam, yo soy maya tzotzil, pero nuestras raíces juntas, somos mayas. A todos los abuelos de los lugares sagrados les pedimos permiso para que pueda ir aprendiendo a hablar contigo, abuelo fuego. Se pide para tener buena vista, buenos ojos para mirar el fuego. Se pide para tener buenos oídos, para que puedas escuchar qué te está diciendo el fuego. Que pueda curarme, curar a mi familia, curar a la gente, quien se acerque de mí. Que se abra mi camino, que los amo. Corazón del cielo, corazón de la tierra. Que soy su hija, soy su nieta. Mucha fuerza y mucha tranquilidad en sus manos también. Que sea esta fuerza como el fuego y la tranquilidad también como el agua, ¿no? La mujer que carga el tiempo, la mujer que carga el día, la curandera. Cuando bajan las nubes a la tierra, es la neblina. Siempre decimos que son los abuelos los que bajan a besar a la tierra, a saludar a la tierra. Y después se van. Y decimos que son los abuelos porque son blancos. Son de pelo blanco, de cabello blanco. Y esto parece una neblina, ¿ves? Ese es como tu encargo. El encargo hacia ti también. Que pidas siempre que haya en esas nubes, que haya tierra donde ellos puedan bajar. Sak aslim.
chihuinakir ulef uleog shecha lipag chihuinakirik kejeri shasud shamaywi uwinakirik chik upupujeik. Está pepaja, rijuyu, rizuk, tinimak huyu, chushik. Tashwinakirik kumal, riukushka, ukushulev, ki uchashik. En todas las ciudades antiguas se hacen ceremonias. Aquí nuestros antepasados dejaron su energía. Es el objetivo de las ceremonias, equilibrar la energía de las personas y también hacer contacto con todos los seres que existen en la naturaleza, los árboles, los animales, todos los elementos, los antepasados, las energías de las montañas, de los volcanes, de los cerros, todo eso se manifiesta dentro de una ceremonia. En especial a los cuatro grandes puntos cardinales, el corazón del fuego, el corazón de la tierra, el corazón del aire, el corazón del agua, que se manifieste hoy en el cumpleaños. También hacemos el trabajo de acompañamiento a las personas sobrevivientes para cerrar el círculo de dolor. Hubo masacres, muchísimas masacres grandes aquí en Guatemala. Poblaciones enteras eran asesinadas. Cuando yo tenía 3 años y medio, yo recuerdo mucho la huida de Guatemala hacia México porque lo hacíamos caminando, porque todos los caminos estaban vigilados por el ejército. Todos los caminos, todos los camiones, todo estaba vigilado por el ejército. Mi familia era luchando en contra del sistema del gobierno, diciendo al pueblo, no vamos a permitir las injusticias que están haciendo a los indígenas. Era cuando el ejército mataba a los que tenían las ideas. Supimos de una de las tías, eran como, no sé si 14 o 20 soldados que la agarraron. La secuestraron. Y le empezaron a preguntar dónde estaba el campamento, dónde estaba su gente, su equipo. Ella no habló, entonces la violaron todos los soldados que estaban ahí y le cortaron la boca de aquí para acá, y la mataron. Y la mataron. Eso fue como lo que marcó nuestra salida de Guatemala. Cuando caminábamos, el aire
cuando mueve a los pinos, es un sonido muy profundo, muy, muy profundo. Hubo un momento de esos en que yo me paré frente a un pino, llorando, y les dije a mis papás, yo ya no quiero caminar, yo ya me quedo aquí. Regresar al pueblo, a la aldea con mi hija, por un lado me hace sentir muy contenta, porque Sara por fin está en contacto con sus primas, jugando a que aprende mam. Por otro lado, me da tristeza también. Así han sido nuestras luchas, mamá. Pero, ay, mamá, sí, mi mamá sufrió mucho en el refugio también. Cómo lloraba mi mamá. A veces se sentaba así en el rincón. O así salía. Y se ponía a llorar. Y a llorar, y a llorar. Teníamos nosotros a los tíos trabajando en una finca de café. Entró el ejército ahí. En la noche llegaron a tocar la puerta y que dijeron, mi primo Aníbal se llamaba mi primo, que dijo, ¿quién es? Nosotros queremos pedirles fuego, hay mucho frío, denos fuego. Y entonces dice que mi primo Aníbal abrió la puerta y le dispararon, pero así le dispararon. Luego salió mi tío Luis, el papá de él. Y le dispararon, lo mataron también. Luego salió mi tía y le dieron en el brazo. Fue cuando todos los niños, entonces los otros primos y los sobrinos, se echaron a correr al cafetal. Y se fueron a esconderse en el cafetal, mamá. Ay, no, muy triste, muy, muy triste. Para nosotros era un exterminio. Era una... Y lo sigue siendo ahora cuando hablamos con mis papás y hablamos con, pues, con otras gentes de lo que significó esa guerra interna en Guatemala, porque no era, entre paréntesis, de un país a Guatemala, sino que era dentro de Guatemala. O sea, era el mismo gobierno de Guatemala contra su pueblo. Y era contra el pueblo indígena, porque era la mayor parte del pueblo, de la gente en Guatemala somos indígenas, el 60% es una población indígena. Tendría como 16, 15 años. Mi papá estuvo dentro de las PACs, les decían aquí, Patrulla de Autodefensa Civil. A mí me tocó alguna vez salir a rondar porque mi papá no podía. Muchas veces encontrábamos muertos en el camino. Gente asesinada que estaba tirada en el camino. O nosotros mismos escuchábamos cuando asesinaban a las personas. Fueron 250 mil muertos y muchos más desaparecidos también. La mayoría de asesinados fue gente maya. Para mí fue como un momento de definir también mi identidad
En algún momento yo quería definirme como ladino. Pero mis raíces, mi papá, mi mamá, indígenas. ¿Quién era? No fue inmediatamente que descubrí mi misión de ser guía espiritual. Sobre todo por toda la influencia de otra cultura. Tuvo que pasar muchísimos años, tuve que pasar muchísimas pruebas, pasar de una religión a otra, luego tenderme a la parte de drogadicción, por ejemplo. Y luego dentro del espacio de drogadicción salir y descubrir que dentro de la espiritualidad maya podía cambiar esa parte negativa de mí. El primer milagro fue conmigo mismo. Pacha, koh ke qihla nik, koh ke qihla, na bash na puch chubachule. U taqik kut, u panik puch, u lev shor. Maku ut iskilo, shahutuk chumar paha mawiko. Usuk Spanik boy ahamche Shevinak wachnik, shevinak tzihonik puch. She ushik, she bokik, she malnik, she kalohnik. Mako, makuhum bishapik gush. Shalok, she binik, kinatak, chik ishikushol ukushkah. Existe una continuidad entre los mayas antiguos y los mayas de hoy día.
mi entrenamiento como historiador de arte me daban esa facilidad de entrar más profundamente en el arte maya. Cuando empecé a descubrir que muchas de sus imágenes contenían información codificada de astronomía, tuve que aprender de volada la astronomía. Los mayas están obsesionados con el cielo. Desarrollan una ciencia precisa y exacta. Si uno puede relacionar su vida con algo más grande, inalcanzable, es algo que trasciende lo humano. El concepto del tiempo para los mayas es un concepto cíclico, un concepto de espiral. Y aquí en Palenque tenemos ese tablero de la cruz que relata el momento de la creación, que ocurre en agosto 11 del 3114 a.C. Hoy día tenemos el fenómeno de la recurrencia de las fechas iniciales de la cuenta larga. No tenemos mucha evidencia física que nos permita decir que los mayas de antigüedad pensaban que el mundo se iba a acabar o que ellos consideraban que esto era el fin total de la humanidad. Yo siempre consideré que Palenque era el lugar ideal para el estudio y para un reencuentro con mi pasado. Vemos que esa civilización también fue frágil. La destrucción de la grandeza maya del periodo clásico no es paralelo a la crisis que sufrimos hoy día. Ellos se separaban de la naturaleza. Se aislaban en su confort, en sus palacios, para elevarse arriba de los hombres comunes. Ese sistema siempre llega a un límite y luego empieza a degradarse. En muchos sentidos es lo que estamos viendo hoy día con la exhaustación de los recursos naturales. El ser humano ha creado un sistema que requiere esa fuerza vital para andar la máquina. Yo siento yo mismo que sí puedo ser chamán en mi futuro. Ahorita estoy practicando. Lo que yo no lo vi con mi papá,
Yo pregunto con Antonio. Con los dioses, Antonio sabe hacer muchos más que mí. La ceremonia, rituales, las ofrendas, curar, limpiar las enfermedades con la hierba. El gobierno pidió permiso con mis abuelos para cortar árboles también. Ofrecía regalos, aceite y sal que no existía de los lacandones antes. Cortaron los árboles, los son buenos, como caoba, cedro, rubí, ramón, ceiba. Estuvo casi toda la selva lacandona. También mataron muchos animales y jaguares también. Sabía mi abuelo que era malo, pero es que tiene miedo. Y pensó, si no aceptamos, nos puede matar. Mis abuelos se caminaba hasta 10 días para llegar a la casa de Dios en Yachinán. Hicieron ofrendas, ceremonias, rituales. Los templos ya lo destruyeron la gente de afuera. Los dioses están en el cielo, en las nubes, ya no se bajan en estos templos. Lo abandonó para siempre. Thank you.
Entonces, supuestamente el sitio debe de estar, o parte del sitio debería de estar ahí abajo. Y allá atrás quizás también. Pero aquí este sitio también tenía tableros, tenía escritura. Y uno de esos tableros es el único tablero que nos cuenta sobre la fecha del fin del ciclo. Se clausura la cuenta larga maya. Por eso hay tanto interés en este sitio ahorita, porque de aquí provino el único texto que tenemos en todo el área maya que habla de esa fecha. Yo tenía esperanza de ver y conocer Tortuguero. En vez de un sitio arqueológico, ahora existe un agujero en el suelo. Pues hay pocas palabras que puedan expresar, ¿no?, la pérdida total. Es lo mismo que sentimos acerca del destrozo ecológico que vemos aquí en Chiapas. Estas selvas se convierten en islas verdes dentro de un mar de campos de agricultura o ganadería. El ganado es casi la última etapa de una selva. Especies como el jaguar están por extinguirse. Esta selva es uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Ahora es una pobreza. Estas selvas son productoras de una enorme cantidad de oxígeno y también, por su cuenta, absorben a un 14% de todo el dióxido de carbono del mundo. Son esenciales estos ecosistemas en un planeta sano y es una pérdida trágica cuando estas selvas empiezan a degradarse de esta manera. Aquí en Chiapas consideramos que en los últimos 30 años se han destruido más de 2/3 de la selva lacandona. Y estamos viendo los últimos días de los hombres lacandones. Si no hay selva, no hay agua, no hay animales. Va a estar cansado el agua por la contaminación. No puedo vivir. ¿Dónde voy a respirar yo? Yo no voy a ser muy viejo, no. Muy viejo, no, porque ya está. Sí, he soñado más que es el cayucos y las tortugas, ¿no? Muchos.
y hasta lo encuentro, que lo abrazo y con cayucos. El cayuco es mi sueño, significa que es donde voy en la tierra. Soy muy poco y la gente es miles de gente que ya no creen a los dioses. Siento que esa tierra es muy viejo también. También está cansado para cuidarme. Yo no me muero por enfermedad, piquetes de animales, no. Me voy a morir por preocupar a la gente. Car kumal che makunik chuwach yev stikrik ebqal khap ekhal khap a apal khap Tzihel, tzihel, tzalatzoshel, tzikminak. Nuestros ancestros fueron los que levantaron, por ejemplo, las pirámides, fueron los que construyeron todas las pirámides. No solo las pirámides, sino toda una cosmovisión, toda una forma de ver la vida, toda una forma de compartirnos de la relación con la tierra, de la relación con el cielo, con todo lo que existe, con todos los elementos. Entonces era como una ciencia muy grande, muy, muy grande, muy poderosa. Entonces, cuando se encuentran como estos dos mundos, por ejemplo, cuando viene la invasión española o la invasión de muchos otros países, a Guatemala, pero a otros, como a todo el pueblo mesoamericano, y empiezan el poder que según ellos traen, y empiezan a exterminar, porque según que son los que saben, los que tienen corazón o los que son bendecidos por un dios. El Papa mismo decidía cualquier tierra a donde llegaran podía ser de ellos, porque Dios decía de que podían entrar a esos espacios. Decía la misma iglesia que los indígenas eran animales que no tenían alma y que podían hacer con ellos como se hace con cualquier animal. Y entonces mataron a muchísima gente. Todos estos espacios eran donde vivían los pueblos indígenas. Luego, cuando vinieron los españoles, todos los indígenas se tuvieron que ir a las montañas. Luego, ahora que descubren que en las montañas hay riquezas, los sacan de las montañas y ¿a dónde van a parar? En el pueblo donde vivíamos, en Guatemala, en San Marcos, hay una montaña que es la cabeza de la mina.
Nuestros abuelos nos contaban muchas historias acerca de ese cerro. Y decían que en ese cerro no lo podían tocar porque tenía dueño, un dueño espiritual. El presidente de Guatemala vendió ese cerro de la mina a una empresa transnacional. ¿Comen los niños primero o comemos todos juntos? Una vez todos. Yo sigo haciendo las tortillas, si quieren. Yo les... Va a usted a comer con ellos. Ay, Dios mío, yo te... Pero no se está levantando la pancita de mi tortilla. No sé por qué. ¿Para el tío? Sí, tres también. ¿Para él? Ah, para él. Cuidemos nuestras tierras, pues. A mí sí me lo vende. Sí. Más caro que los de la mina. Sí. Ahorita por mis hijas y mis hermanitos también sale ronchas, pero agüita sale ahí. Porque la roncha dice, ay, tú y tú también lo piden a toda la gente. Igual yo, dice. Entonces tal vez es que viene por el aire. Es por la mina. Por la contaminación, pues sí, que está causando la mina. Que esos son los granitos que le están saliendo. Sí. En todo el cuerpo tiene. Ay, ay, ay. El padre nos declaró por el oro se usa un químico muy grande, dice, muy peligro, que es el cianuro. En el consulta haluk okelto ha comunidad lube porque realmente mitzclar con ikuk tiktok hoteja antes tuntok teja bat okta empresa nyaulish nyaulish flit dañarish qeq comunidad ni tampoco nyaulish flit dañar qeq. Por tanto, problema que nosotros estamos pasando allá en nuestras comunidades. Matz bach chuach wach kitze matz chuach tskir ke poso. Porque ¿Y usted es hija de hermano Félix o yo, nieta? Yo soy nieta de don Félix. ¿Ah, nieta? Nieta. Yo tenía como 10 años cuando se fueron. Ya cuando amaneció, ¿sí? ¿Quién está? Se lamentaron. En la noche se fue. Sí. Fue muy triste. Fue por eso que el ejército empezó a seguir a la familia. Sí, pues lo mismo, así como estamos nosotros ahora con la minería. A mí me están presionando mucho, ellos quieren que yo no siga la resistencia. Y con, sí, ahora mi proyecto de agua potable me lo cortaron. Y entonces a veces me desanimo, pero mejor sigo la lucha, porque si no... Así estamos. Pero qué gusto de encontrarte, Crisanta. Gracias, igualmente. Y qué bueno que conociste a familia Pérez. Yo soy Pérez también. Sí. Yo somos de la misma familia, soy Pérez también. Pues sí. Thank you.
Estos postes los pusieron ya cuando tú estabas aquí. Yo no estaba aquí. Pero este es tu terreno, ¿no? Sí, fue donde amarré un alambre en la punta de la pita y lo jalé, me fui, yo me entré hasta por allá donde están esos árboles y jalé la pita para allá, pues, y mientras el alambre quedó donde está el cable y con eso se cortó la luz. Cuando la empresa dio cuenta, pues, que ellos ya no tenían energía eléctrica, fue cuando ellos vinieron, pues, a preguntar por qué había cortado y dijo que un día mis hijos van a padecer de sed o se van a morir de sed, de enfermedades, y se van a caer las casas sobre los niños, pues. Yo estoy padeciendo todas las críticas de las personas, pues, que me critican tanto, pero ojalá que mi lucha un día va a dar resultado, digo. Eso es lo que yo pienso. Mamá. El día que se va a ir mi esposo a trabajar en otro lugar, tengo miedo de vivir sola aquí, porque la gente, pues, por el coraje que tiene, que nosotros estamos en la resistencia en contra de la minería, nos pueden acusar en otra forma, pues. Tengo miedo porque ya ellos ya han causado daño, pues, en contra de mí, por mi primo, pues, que lo lincharon el mes de octubre. ¿Ustedes no han firmado nada en contra de la mina? ¿Y en las escuelas les hablan de la mina, Lili, o no? No hablan nada de la mina. La mina ya puso 3 iglesias evangélicas ahí cerca, en menos de 1 kilómetro, hay 3 iglesias evangélicas. 3 iglesias evangélicas. Entonces está dividiendo mucho la mina a la gente. Sí, nos está dividiendo. Están más de acuerdo ahí con la mina. Pero sí es muy importante que se organicen aquí en la aldea. Ustedes que tienen voz aquí en el pueblo. Bueno, segunda estrofa, pero no lo ponga en re, no está bien, tiene que ser re. El agua se agota, tiene color de invierno, se levanta el aire ya contaminado. Buscamos milagros. Otra vez. ¿Acaso eres tú que a los mineros enviaste? Violenta en el vientre de la madre tierra. Sangre vale más de 1000 kilos de oro.
Lo que yo miro con la gente blanca es que ven las cosas como separadas, como ellos y el árbol, la casa. Es como que no hay relación. Entonces, es como que no saben que son parte del otro. O sea, para el mundo indígena no hay nada separado. Para el mundo indígena todo tiene relación. Es cutri canajal, saquejal, el ejeb cu ucal, shupan, ismucane, echa, shokik, ruk, jaru penal, shwinakir, ucab, chillal, ucanal, winak, shushik, shaecharakan, ucab, winak, ri e canab, es cajab, e cajil, chivinak, sak, shaecha, okinak, Kitio Gil. Shevinakar chikikut evinak shevishik rich wa im richawik shech avik shetihon puch shemukumintik Shemu komunik. Shakuto on puch. She binik. She chapanik. E utzelach minak. Chigla, holda na gagne. Lahne ali adigi tah pas betiklis bistuk ne hada lok es dikla ali sech kal digline. Chkak digline. Lidash kopohne corazón shi medita kashan kopne. Aha. Keli chavil ko. Ra. Son shishachkobos kotoline. Entonces, corazón. ¿Cómo está tu corazón? Us el anabontón, shititas kopikne. Aquí en Chiapas hay mucha marginación en las comunidades. La mayoría de las mujeres no saben leer ni escribir. Para mí es importante eso. Que también no solo es aprender a leer y escribir, sino que es preparar el corazón también. Que es abrir los espacios donde haya una palabra. Chulo, chiquillos. Chiam de jo, es junta y que chupu cochivir. Epsa me echaba ahí, lito, me echaba chanica y chachanic me lié. Ajá. Ajá. Nosotros, los zapatistas, que aún resistimos aquí en Chiapas, somos una parte de los indígenas, descendiente de los mayas. Utilizamos nuestro paliacate porque el gobierno nos ha olvidado como que no existiéramos.
Para nosotros, el maíz es algo sagrado, porque es nuestro alimento principal, que nuestros abuelos nos heredaron. La estamos conservando, la estamos cuidando. Son miles de años como el maíz sustenta, alimenta a los pueblos. Aquí en el sur de México es su casa, pero está en peligro. Monsanto es como un enemigo porque su interés es terminar todas las semillas en los pueblos. En norte ahora lo han aprobado las leyes que se siembre maíz transgénico. Y es lo que quieren hacer todo México. ¿Cómo es posible que ahora las grandes empresas transnacionales, las grandes industrias, elaboren el maíz? Sentimos que eso ya no es maíz. Es un peligro total para la humanidad, para el campo. El campo se destruye. Todo por el interés de unos cuantos, de unos que se creen superpoderosos, que se creen semidioses, ¿no? Porque eso es, ¿no? ¿Cómo es posible elaborar maíz siendo que el maíz está nada más porque uno quiere producir a grandes cantidades? Nosotros, como indígenas, que aún conservamos nuestro maíz, estamos haciendo con un gran esfuerzo, aunque poco que tengamos, pero nuestro alimento es lo más puro. Después de la apertura del TLC, Estados Unidos trajeron todo el maíz allá para meterlo para acá en México. Entonces los campesinos ya no pueden vender sus maíces internamente. No tiene la misma calidad, pero la gente que no tiene dinero, que pues compra lo que es transgénico, lo que es maíz barato, y entonces el maíz original ya no se vende porque es más caro. Y por eso también, a raíz de eso, ya muchos campesinos no siembran maíz, porque no hay precio. Y a raíz de eso hay mucha migración. A raíz de eso hay abandono en las familias. La mayor parte de los emigrantes son indígenas, son del pueblo. Y puedo hablar de mi propia familia. Mis dos hermanas con sus esposos están en Estados Unidos. Es por la misma pobreza, por la misma necesidad. Me da tristeza porque sus hijas están y su hijo. Es doloroso para nosotros separar de la familia. Me duele por las niñas que no tienen ni papá ni mamá aquí. Y no es la única historia. Hay muchas historias y dolorosas que abandonan su tierra, sus hijos, dejan todo a puesta de encontrar algo. Y gente que ha muerto en el desierto, gente que con una ilusión y ya nunca regresan. En mi comunidad ha pasado varios que se mueren en el camino o se mueren allá.
Tamar, Skieta Amar, Sonegiel, Sekar. Sal la BM Kababil. Keusik chik. Ucha chik, uchapan chike. Satanaka chapon bi kimukabal. Shankayo oh chi sakabishik ko chikara. Shapa chikiwach mahutanah kibanoh kut. Upak kiwach rumat riukushka ishmoyik keheri shushlap ish uwach lemu shmoyopik upak kiwach shanakah chik shemukumbi sherechik alah ekowi kehek ut uzachik ketamapal kut ronohel kinaupal ekahib chiwitak. Lo que yo escuchaba es que esta mina es la más grande de Centroamérica, la mina de oro más grande. Yo creo que esto va para largo, Maudilia. Toda la franja montañosa de Guatemala, pasando por Honduras, por todo Centroamérica, está lleno de oro. Hace 15 días tuvimos una visita en una comunidad y hablamos sobre por qué no queremos organizar. Y se levanta una señora, ¿para qué? ¿Para qué nos organizamos? Si yo digo algo en contra de la mina, rápido, soy amenazada y me van a matar. No, o si no me matan a mí, matan a mi hijo, a un mi nieto. Entonces mejor no digo nada, mejor defiendo mi vida. Si yo preguntaba, bueno, ¿qué está haciendo la gente respecto a la mina? Y nos decían, pues nada, nada, Flori, porque la gente tiene miedo. Entonces vuelve a surgir otra vez. O sea, de veras que me asusta. O sea, me asusta pensar de por qué la guerra era con la gente indígena. O sea, ¿y por qué se vienen aquí, a San Miguel? ¿Por qué es el pueblo donde ellos más atacan? Entonces me parece de veras muy tenebroso, muy, muy de miedo, de veras de miedo. O sea, me asusta mucho ahorita pensar que esto ha sido todo un plan. ¿Cómo los líderes fueron siendo exterminados? O sea, se murieron, varios de mi familia se murieron ahí, los mataron ahí, los masacraron, los torturaron. Y entonces ahora vienen con lo de la mina. Eso que dice la canción, ¿no? Como que nos han dado tanto miedo que estamos temblando todo el tiempo. Sí me da mucha tristeza, Maudilia, de cómo la tierra, imagínate, de toda esa destrucción, toda la gente que vive en el polvo, viven en el polvo. La empresa vino a instalarse aquí porque sabe que no va a pagar como se paga en Canadá. Para ellos, esa es una miseria, pues, no, porque ellos tienen grandes. Es una pizca de arena. Sí.
y están usando el cianuro. En otros países es prohibido porque es venenoso también para el ambiente y para la misma salud de las personas en otros países. Pero como aquí, ¿qué importa? Como dirá el Estado, como dirán los grandes empresarios, ¿qué importa que se mueran los indios? Eso no importa, pues. Y yo no entiendo cómo estos países desarrollados, que se dicen desarrollados, como Canadá, sobre todo de Canadá, porque de Estados Unidos ya nos esperamos cualquier cosa. De los gringos nos esperamos cualquier cosa. O sea, ya son... Ellos fueron los que vinieron a asesinarnos hace muchos años. O sea, de ellos ya sabemos que son asesinos. Pero yo no sabía que Canadá también era un país asesino. Son países con mucho poder, con mucho... O sea, lo que quieren es eso, es quitar a toda la gente indígena de sus tierras para hacer de las tierras lo que ellos quieren. Y más en Guatemala, más aquí, pues, que son tierras... que por algo los abuelos los han llamado tierras sagradas porque tienen... pues eso, o sea, San Miguel que tiene oro. O sea, ¿cuándo los pobladores de aquí... O sea, nunca se les ocurriría sacar el oro, sacar la tierra, porque eso es de la tierra. O sea, nosotros somos prestados a la tierra. Entonces no somos dueños nosotros para estar lastimando a la tierra. Entonces cuando viene alguien más a lastimar a la tierra, eso no, eso es algo que duele mucho a la gente, que lastima mucho a la población. Porque encima lo están sacando, pero más están enfermando a la gente, están matando a la gente. Entonces yo creo que no hay un... O sea, no hay un respeto a las poblaciones indígenas. No hay un cuidado, no hay una mirada a la población indígena. O sea, se pasan encima. Siguen siendo invasores. Siguen invadiendo. Y yo espero que... Pues eso, que tenemos que estar más conscientes también la gente indígena para no dejarnos. O sea, ya basta, ya basta, ya basta. Países del mundo que nos visitan y nos acompañan en este acto. Nos dimos a conocer ante la nación y ante el mundo que los pueblos originarios de estas tierras todavía existimos, a pesar de más de 500 años de invasión, dominación y destrucción por la cruel conquista.
Pero el primero de enero de 1994 dijimos, basta de vivir y morir en la miseria, en la dominación y en la humillación y en el olvido. Somos miles de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles y mames, los que decidimos luchar por nuestra libertad, por justicia y por nuestros derechos de vida. Nosotros los zapatistas tenemos la obligación de hacer algo y no permitir que los ambiciosos de poder y de dinero acaben con la naturaleza y con la vida de la humanidad. Si nosotros no hacemos nada, los poderosos, los malos gobernantes y los neoliberales no van a parar sus planes de destrucción y de muerte. El tiempo es como un círculo. En realidad, el calendario maya no termina en este periodo. Podemos hablar de los hombres de madera. Tuvieron su época, pero se volvieron tan egoístas que fueron destruidos. Los hombres de maíz que estamos en esta época, también ya llegamos a nuestro ciclo, a nuestro periodo en donde tenemos que cambiar. Los recursos naturales están acabando. Ese pensamiento de acumular riqueza es lo que está provocando mucho daño.
hoshi va'e. Ka katimino. Ka kachamamo. Ka timino. Ka kasilani. Ka kaloloni. Katolona puch upa. Ka. Fae kut enabe ti. Nabe uchan. Maha bi ok hun. Vinak. Hun chikop im. Eche la sha utukelka oli. Quiero existir las naciones, quiero seguir viviendo las naciones, quiero seguir respirando las naciones, quiero beber agua pura las naciones, quiero comer las naciones, quiero crecer las naciones, quiero vivir las naciones, quiero sembrar un árbol 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 las naciones, quiero sembrar sus brazos se alzan al cielo, sus pies abrazan la tierra. En sus semillas se encierra magia pura, amor del bueno. Dios los hizo en un sueño, esos que se hacen amando. Y les quiero amar cantando porque quiero agradecer. Vida me hace ser y porque estoy respirando. Subí al cerro de las flores, me invito San Miguelito. Agradecer a las nubes, a la vida y a los ríos.
salir.